Hello guys, good evening. Good evening, teacher. Hello, teacher. Good evening, guys. Hello. How are you, Ipeth? Hello, teacher. Good night. Good night. Good evening, Ipeth. Good to see you. Let's see, Carlos. Hi. Hello. Hello. Good evening. Hello, David. Good evening, teacher. So. Hello, Benjamin. How are you, Benjamin? Thank you, Reed. Okay, good. Okay, good to see you all, guys. Let's go to the class, right? Okay, let's go to the class. Give me just a second. Okay, let's see. Give me just a second, guys, please. Okay, is here. Vemos. Okay, Alexi está aquí. Is here, Alexi? Alexi, no yet. Okay, let's see. Beatriz Amparo. Beatriz, no yet. Okay. Tenemos Benjamín Ramos. Present. Okay, thank you, Benjamín. Let's see, Carlos Ernesto. Present, Carlos teacher. Ernesto, okay, thank you. Let's see, Carmen Lisset. Present, miss. Okay, thank you, Carmen. Carmen, okay, thank you. Carolina Abigail. Present, teacher. Okay, thank you, Carolina. Let's see, David Alexander. Present, teacher. Okay, thank you. Let's see, Gabriela Sarai. Gabriela. Present, teacher. Okay, good to see you, Gabriela. Okay, let's see, Grace Mitchell. Está Grace Mitchell. Grace Snow. Veamos Ibeth del Tránsito. Ibeth. Present, teacher. Okay, thank you, Ibeth. Okay, let's see. Juan Antonio. Juan, no yet. Okay. Let's see. Karen Ivonne. Yes. Okay, thank you, Karen. Let's see. Karina Araceli. Good evening, teacher. Okay, thank you, Karina. Thank you. Good evening, Karina. Let's see, María Julia. No yet. Okay. Let's see, Raúl Otoniel. Oh, yes, there you are, Raúl. Present, miss. Okay, thank you, Rose Hilda. Teacher. Okay, thank you, Rose. Let's see, Selena Margarita. It's not coming. Okay, Yancy Catalina. Yancy? Present, miss. Thank you, Yancy. Okay, guys, let's go to the lesson, right? See? Okay, I'm gonna share with you the lesson in just a moment. Let's see. Okay. Can you see the presentation, guys? Oh, no. Yes. Yes, can you see the presentation? Okay, there it is. Beautiful. Okay, good. Okay, guys, so let's start the class, right? Remember that always we start with activity for you to review the topics, right? Vamos a empezar con una actividad para review the topics. Okay, we have the first one. Vamos a encontrar, we're going to find the hidden
objects. They are 15, son 15 objetos y vamos a tener un límite de 3 minutos, ¿ok? Una vez lo hayan encontrado, you are going to tell me, right, in English. We have the battle, right? Tenemos the battle of water. We have the cup, maybe the champion cup. We have the teddy bear, right? Tenemos el teddy bear. Tenemos el candy. Tenemos the lollipop. Tenemos un tipo de ice cream, maybe. Tenemos un balloon. Tenemos like a paper, right? Tenemos a prize, a tennis racket, an apple. We have the kite, right? We have a rocket también, ¿verdad? Un toy. A ball and a car. Ok, vamos a encontrar esos objects. Y ustedes me van a decir, ok, the bottle of water is next to the boy. Ok, veamos, tenemos que the bear is on the tree. Veamos, the bear is, oh, yeah. Let's see, the bear is on the tree. Creo que es este, right? Okay, sorry. Okay, so the bear is this one, creo que es este. Okay, what is another? Give me another sentence, guys. Recordemos que son 15, 15, right? Mm-hmm. What is the other? Give me one. Uno por cada uno, right? You can give me one sentence. Okay, Beth, did you find one? ¿Te encontramos uno, Beth? Number one is a car. Number one, veamos. No, two. Okay, number one. No sé, los objetos, Ivette, the objects. Okay. Sí, este, uh-huh. El car. Okay, the car. What is the car? It's number two. Okay, the, oh, veamos. Sí. The car, what is the car? ¿Dónde está el carro, Ivette? Where is the car? ¿Cómo es de montaña o árbol? Oh, mountain, yes. Okay, muy bien. In the mountain, yes. Okay, mountain, right. Mountain. Okay, the car is in the mountain. Oh, on the tree. Está en el tree, right? En el árbol, on the tree. Okay, muy bien. Okay. Okay, vamos a decir entonces. Ajá, sorry. ¿Qué dice cometa o...? Oh, the kite. Yes, the kite. Kite. ¿Cómo puedo decir corredor number 45? Oh, the runner. The runner 45. Let's see. The kite 45. Sí. En la blusa de la corredora. Oh, yeah. In the blouse, right? Okay, this one. Yes. Okay, good. Yes. Okay, teacher, give me, yeah. How do you say medalla? Okay, is that maybe a prize or a gold medal? Gold medal? Mm-hmm. Okay, there is gold medal. Mm-hmm. Behind the number 48. Behind, oh, yeah. On the tree. This one. Yeah. Okay, got it. Perfect. Okay, good. Okay, give me another one, Raul, please. Give me another one. This. Mm-hmm. Yep. Yes, Benjamin, tell me. Mm-hmm. And runner number 58, 10 is... There is tennis racket. Okay, there is a tennis, okay, in the number, que no se puede ver, right? We can see. En el hombro. En el number hombro, eight. Yeah. Number eight, right? Okay. Only eight. Only the eight, right? Yes, exactly. The racket is in the arm of the runner number eight. Number eight, yes. Okay, llevamos cinco y son 15, right? They are 15. Teacher. Yep. Teacher, is este da
sweet, creo que es dulce, sweet, algo así. Oh, the candy, candy. Candy, that candy, there is in the, the chair, creo que es el cabello. Oh, in the hair, on the hair. In the hair. Let's see. The, number. Oh, what is the number? El número. Chair. Ok, permítame, no lo puedo observar. Four. Shirt four. Chair four. Una shirt. Chica de una, número cuatro. No. ¿Qué color? Chica, what color? Chica. The girl. Is dress okay. Color orange. Orange, orange. Okay. 53, this one. Four. La chica número cuatro. Four. Do we have number four, guys? In the, in the, en el cabello. El cabello. Okay. It's in the, okay. Oh, yeah. I got it. It is orange here, right? The okay. Hair is orange or yellow, right? Okay, good, good. Okay, we try it, right? We try it. Teacher, yep. Can I say other object? No. Okay, tell me another, then I'm going to give you the chance to another. Tell me, Carlos. Teacher, what you say paleta? We can say like a lollipop, maybe, lollipop. Okay. Lollipop. The lollipop is on the runner shoulder 107. What lollipop is the shoulder en el hombro on the shoulders? Sí. Yeah. 100 the runner 107. 100. I can't see the lollipop. No. Oh yes. Yeah. No. Got it. It's here, right? In his yes. Arm. Yes. Okay. Yeah. It's ice cream, ¿verdad? Okay. Give me another. Someone says another, right? King Mas. Yo, Jancy. Okay, Jancy, go ahead, Jancy. ¿Cómo se dice paleta, la paleta de dulce? Okay, is it a candy? Candy? Okay, the candy is in the short of the runner number 55. In the number 55, is in the... 53. Oh, 53, yes, right, sorry, yeah. Okay, no problem. Perfect. Thank you. Okay. Thank you, Yancy. Another one. T-shirt. How do you say cohete? A rocket? Rocket? The rocket is on the shoes at the runner 107. Oh, that is something that I have never seen, right? Nunca hubiera visto eso. It's unbelievable. Okay, good, Gabriela. Good eye. Dígame. The balloon. The what? The balloon. The balloon, yes, the balloon. Is in the hell. The runner number 8. Is in the, oh, yes, right? Good eye. Here it is, right? I can't even. You say okay, I'm sorry. Let's give the word to Gabriela and then to David. Yes, tell me, Gabriela. Okay, how do you say trofeo? Trophy? Trophy. Okay, the trophy is on the leg, the runner 48. 48. Is in the leg, right? Okay, maybe you mean this one. Yes. Okay. It can be right. It can be. No estoy muy segura, pero tiene parecido, right? It looks like. Okay. Okay. Let's give the word to Carlos porque ya está ahí desde hace rato, Carlos. Okay, Carlos. Go ahead. Okay. Ay, en hace rato quería hablar, Carlos. Okay. There is the racket, the runner, I think, 68.
Okay, six. The black skin on the armchair. Okay, sí, creo que ya le shoulder. Creo que ya le hicimos this one, right? Ah, okay. Okay, good. Okay, thank you. Yeah. Okay, who says me? Veamos. Okay, Yancy, is it you, Yancy? The water bottle mm-hmm. is in the shirt of runner number 33. Yeah, yeah. That's good. Thank you, Yancy. It's sure. there, right? Yeah, David? The airplane, what you say? El avioncito de papel. Okay, the airplane, the paper the airplane, yes. Is the shoulder, the runner 56. 56, yes, right, in the shoulder, right? Okay, creo que los tenemos, right? We have them. Ah, no, the apple is missing, la manzana hace falta, a ver si la pueden encontrar. Yo ya lo vi, pero. I'm gonna let you think, guys. The apple, so la manzana, the apple. Teacher. Yep, Rose, you have it. The apple is in the earth, the runner number 33. Yes, good job. Excellent. Yes, here it is, right? Todas me las quitaban, teacher. Todas se las quitaban, ¿verdad? But you teacher. Did it. Teacher. Yes. Tell me. Mm-hmm. There is a glow, creo que globo. Glow balloon? In the balloon in the hair in the running 15. Runner 50, let's see. In the hair, creo. Oh, hair. Yes. Esa no me hacía falta, mire. This one, right? Yes, exactly. You did it, guys. Ya lo hicimos, right? Okay, good. Excellent, guys. Así recordamos las partes del cuerpo, right? The colors. We remember, for example, how do you say it? For example, cabello, ojos, all of this will help us. Okay, guys, let's go. Entonces, no nos olvidemos que este día le corresponde a, veamos, ¿está? To Carmen, right? Entonces, ¿está Carmen? Okay. Yes, Miss. Okay, Carmen, voy a quedar con usted al final, okay? Okay. Good. Thank you, Carmen. Okay, vámonos entonces. Vamos a hacer un review, right, del simple present, pero ahora vamos a utilizar todo lo que hemos estudiado, right? Las yes, no question, las affirmative, las negative. Vamos a hacer un par de ejercicios por ahí. Okay, let's try to remember this, right? Este es un review, ya lo estudiamos, pero es para que lo tengamos en cuenta. Can you help me? Let's see. Grace, can you help me, please? La primera pregunta, teacher. Yes, the first part, please. Present simple questions and answers. Talking about routine. Does a pastry chef wear a uniform? Uniform, yes. Yes, he does. Mm-hmm. No, he doesn't. Okay, good. Do pastry chefs work every day? Yes, they do. No, they don't. Mm-hmm. How do you create beautiful desserts? I plan the scene. Then I thin rinse ingredients. Mm-hmm. Ingredients. Where do pastry chefs work? Mm-hmm. They work in places like bakeries, restaurants, hotels. Hotels? Mm-hmm. Hotels and cruise ships. Okay, ahí tenemos, right, the review del simple present. Tenemos el does, ayer lo estuvimos revisando, right, que se utiliza con he, she, it. Do, cuando tengamos we, you, y they. Y esta pregunta cuando tengamos las WH questions que van al principio, right. Okay, good. No sé si hay dudas, questions. Okay, no, good. Okay. Let's, you're going to help me with this. Vamos a hacer la primera, right? Vamos a hacer preguntas. En el caso que tenga a check, la vamos a responder afirmativo. Y en el caso que tenga a next, va a ser negativo. Tenemos el ejemplo. Tenemos las palabras you
y tenemos el verbo wear, tenemos el check, que significa que lo vamos a responder afirmativo. Como tenemos do you, vamos a utilizar el do right. Do you wear a uniform at work? Yes, I do. Ok, hagamos number two. Let's do number two. Escribámosle en el chat, please, everybody. Escribámosle en el chat box. Es una pregunta, right? Tenemos las palabras the researchers y tenemos el verbo work. Cuando usamos the researchers, son los investigadores, right, of something. Outside significa fuera, right? ¿Cómo nos quedaría la pregunta in that case? Okay, let's do it in the chat box, everybody. Tenemos las palabras de researchers y el verbo es work. ¿Cómo nos quedaría la pregunta? Y escribamos la respuesta. Ok, let me see the answers, guys. Veamos. Ok, ok. Mm-hmm. Ok. Veamos. Ahí tenemos the paper. Ok, the research. Do you work outside? Recordemos que los researchers son el sujeto, ¿verdad? Ese es el sujeto. Excelente, Carlos. Perfecto. Ok, recordemos qué sería entonces. ¿Cuál sería la respuesta? Do, tenemos la pregunta. Do the researchers, no nos olvidemos de la R, ¿verdad? Do the researchers work outside? Perfecto. Sería, yes, they do. Muy bien. Do you work? Ok, esas lo vamos a... Tendría que ser de esta forma. Recordemos que para hacer las preguntas es do o does al principio, luego el sujeto, luego el verbo, en este caso es work, y luego el complemento. Ok. Ok. Vamos a hacer un repaso de... Me voy a detener en esa parte y vamos a hacer una pausa con las preguntas, right? Siempre hay una fórmula en el caso de las preguntas. ¿Podemos ver la pizarra? ¿Sí? ¿Sí? ¿Podemos ver la pizarra? ¿Sí? Yes. No. Ok, yes. Perfect. Thank you. Entonces, cuando tengamos las preguntas, questions, recordémonos de la fórmula, vamos a utilizar el do al principio más ya sea el sujeto. ¿Y qué sujetos podemos utilizar con do? ¿Quién me recuerda? ¿El sujeto? ¿Cuál es el sujeto que podemos utilizar con do? I, you. Exacto. I, muy bien. You. We. They. Y they, exacto. I. You, we, y they. Excellent. Bien, después de esto vamos a agregar el verbo, right? The verb. Y por último, que exacto, que es work. Y por último, el complemento. Exacto. Sería, en el caso que nos dan ahí... Ay, se me trabó la lengua. Hola, hola.
work? Sería, do you work? Ok, tenemos el sujeto, the researchers. Ajá, do you work the researchers? Mm-mm. No, sí, no nos complementa. No nos están dando en esa oración you, solo nos están dando el sujeto y el verbo. Entonces sería, do the researchers. Ok. Ok. Work y el complemento. Outside. Outside. Ok. Esa es la regla, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos, por ejemplo, does. Cuando tengamos does. Voy a copiar nuevamente eso. Lo único que va a cambiar es el does y el sujeto, ¿verdad? ¿Con cuáles podemos utilizar does? Con she, he, it. Exacto. She, he, or it. Okay. Ok, recordemos algo que no es necesario que tengamos esto así, ¿verdad? Escrito. Nos pueden aparecer sujetos como my father, my sister, my friends. Ok. Entonces, y ahí tenemos... sería they. Exacto, si estamos hablando en plural, sí. Uh-huh. They. Ok. Muy bien, vamos con la number two. Escribémosle en el chat box, please. Oh, perdón, no les he compartido. Sorry, guys. Ya les comparto la number two. Ok, ahí está. Hagamos la number two, please. Everybody. In the chat box. Tenemos an assistant. Lo que está en paréntesis es the head chef and have. Eso está muy interesante. That is interesting. Okay, ¿cómo nos quedaría en pregunta? In question, right? You work, okay. Recordemos que cuando respondamos, la respuesta tiene que coincidir con el sujeto de la pregunta, ¿ok? Ok, veamos, let's see. Okay, the answer. No olvidemos la respuesta, right? Okay, don't forget the answers. Okay, maybe. Solo veo, I just see the Carlos answer, okay. Solo veo la de Carlos, guys. Okay. Estoy esperando las suyas, right? Uh-huh. So tengo la de David, Karina. Uh-huh. Tengo la de Raúl, too. Ok, vemos. Do you have that? Uh-huh. Ok, veamos. Creo que la respuesta sería la de yes, he does have an assistant. Ok, ok. Para hacerla un poquito más completa. Uh-huh. Ok, vamos a ver ese entonces, vamos a ver esta. Ok, vamos a ver entonces la pregunta, right? La pregunta la tenemos. Veamos, let's see. Let's see, we have the question. Does the head chef. Ah, okay, aquí me le faltó el verbo, ¿verdad? Have, ¿verdad? Recordémonos de la estructura. Does o do.
sujeto, el verbo, en este caso que sería have, y el complemento. Siempre vamos a mantener eso, ¿ok? No podemos olvidar el verbo. Si lo olvidamos, está malo. Está incorrecto. Ok, vi que ahí que me pusieron, yes, he does have, yes, he does have an assistant. Bien, más adelante ustedes van a ver la utilización del does. Podemos decirlo así, pero más adelante vamos a ver qué significa el does have en una oración así. Pero en este caso nos vamos a quedar únicamente con respuestas simples. Entonces sería, yes, he does. Yes, he does. Yes, he does, ¿verdad? En el caso que sea larga sería, he has an assistant, right? Pero en este caso lo vamos a dejar con respuestas cortas. ¿Ok? Vamos con la número 3. Ok, vamos con la número 3. Number 3. Ok, voy a decir para que me vayan ayudando. La number 3 se la voy a dejar a Yvonne. Les vimos en el chat, please, Yvonne. Number 4 se la vamos a dejar a Raúl. Number 5 se la vamos a dejar a Yancy. Number 6 se la vamos a dejar a Benjamín. Number 6 a Benjamín. Veamos, number 6. Benjamín. Benjamín. Number 7. Veamos. A Grace. ¿Está ahí Grace? Hola, hola Grace. ¿Cómo está? Yes, teacher. Okay, vamos. Pregunta a la 4. Number 7. Number 7, Grace, please. Okay. Y por último, number 8, se la vamos a dejar a, veamos, se la vamos a dejar a, se la vamos a dejar a Rose, Rose, o sea, se la vamos a dejar a number 8. Recordemos respuestas cortas, right? Short answers. Still, todavía necesitamos estudiar un poquito este tema, right? Okay, let's see. Okay, recordemos la estructura, right? Let's remember the structure. Primero, does o do. Luego nos dan el sujeto, the subject. Luego vamos a escribir el verbo. Y lo demás es el complemento, right? Okay, pero tengamos cuidado con el sujeto. Veamos Rose, la número 8. Does the captain cook the food? Okay, perfect, Rose, perfect. Okay, muy bien, Rose. Okay, let's see and the answer for this one. Como es negativa, right? Sería no, he doesn't, perfect, Rose. Excellent job. Okay, let's see the others. Veamos, do the entertainers need lots of skills. Okay, perfect. Perfect, Benjamin. Muy bien, muy buena oración. Do the, no olvidemos el da, okay? Do the entertainers, right? Need lots of skills, right? Necesitan muchas habilidades, right? Los que entretienen. Skills es habilidades, skills. Ok, y tenemos que es afirmativa, right? Ok, perfecto, Benjamín. Congratulations. Very good. Ok, good.
Vamos con la, let's see. Ok, Raúl, recordemos la regla. ¿Cuál sería la regla, Raúl? Primero el verbo. Ah, y primero es el auxiliar, ¿verdad? Do o does. Sí. En el caso de su oración, ¿qué es la 4? Ok, ¿cuál sería, qué vamos a utilizar, el do o el does? Tenemos la 4 es la que se le tocó, ¿verdad? Tenemos los estudiantes. ¿Sería plural o singular? Plural. Exacto. Entonces, si es plural, vamos a utilizar. Das. No. En el caso del plural, vamos a utilizar do the students, right? En el caso que no tuviéramos, ahí sí vamos a utilizar el does. Do the students know how to dive? How to dive? Y la respuesta, veamos. Y la respuesta, ¿cuál sería, Raúl? Do the students know how to dive? Tenemos que estar negativa. ¿Cómo nos quedaría? No, I don't. No, we don't. Estamos hablando de ellos, ¿verdad? ¿Cómo sería? ¿No? No, they exacto. Don't. Exacto, very good. No, they don't. No, they don't. Bueno, si lo voy a dejar, no me toma esto. Ok, vamos con la number 3. ¿Quién tenía la number 3? Ok, veamos. Number 4. Ok, veamos, Yancy. Do, veamos, Yancy. Vaya, tenemos el sujeto you. Utilizamos bien el do, muy bien. Ok, veamos, enjoy exploring. Ok, vamos a hacerlo entonces. Tenemos el sujeto do, you. Vamos a quitarle el are. No podemos tener el are ni el verbo, ¿verdad? Solo es uno. Entonces vamos a quitar el are. Do you enjoy exploring cave? Ok, ¿cuál sería la respuesta? Yes, I do. Ok, muy bien. En ese caso sí, ¿verdad? Okay, uno le están preguntando. Yes, I do. Excellent. Vamos con la number 3. ¿Quién tiene la number 3? Ok, ok. That's the tray. Ok. Veamos en este caso, la number 3. La number 3, right? Today training. Exacto, exacto. Do they, ¿verdad? Do they train underwater? Sería yes. Yes, they do. Yes, they do. Exacto. Yes, they do. Yes, they do. Muy bien. Ahora vamos con la número 7, Grace. ¿Qué pasó ahí, Grace? The day. ¿Sería? The day. Right. Ok, muy bien. Do the waiters get lots of time off? Do the waiters get lots, right? Si escribimos de esta forma, lot es el nombre. O sea, sí, ahí en la Biblia aparece lot, right? Si lo dejamos así. Entonces tiene que ser minúscula, right? Lots, si le agregamos la S. Lots of, ¿verdad? Lots of time. Perdón, teacher, es que esto, mi teclado se traba y no me deja escribir correcto. Bueno. Si se fija, off solo lleva una F. Ok, no problem, no problem. Entonces tenemos que es negativa. Sería no. They don't. No, they don't. They don't. Good. Ok, no sé si hay dudas, questions.
la práctica es algo que es importante, right? It is important. No sé si hay dudas, questions. You can ask, guys. No. No questions? Okay, good. Okay, good. Vámonos entonces to this section. Y aquí sí vamos a hacer preguntas. Vamos a trabajar en los breakout rooms, right? Así que les voy a pedir que podamos tomar una captura. ¿Qué vamos a hacer? Preguntas. Pero en esta ocasión vamos a utilizar las WH questions, right? Ok, ¿cuánto tiempo? How much time? Lo vamos a hacer en pareja. Les voy a dar unos, let's see, unos 10 minutos. 10 minutes, right? 10 minutes. Se los comparto por el WhatsApp. Ok. Ok, good. Somos 16, right? Veamos. Okay. Let's go, guys. Let's go. Hola, hola, Julia. Hola, hola. Okay. Let's finish, Julia. Está en el WhatsApp el exercise, ¿ok?
Hola, hola, Grace. Did you finish the sentences? No, teacher, todavía no. Okay. Were you working with somebody? Pues yo me salí del grupo porque no estaba con nadie, iba sola otra vez. Bueno, ¿y así o la pongo en un grupo? No, no, está bien, así lo voy a hacer. Ok, perfect, Grace, perfect. Ok, gracias. Bueno.
Okay, guys, did you finish? Did you finish, guys? Karina, did you finish? Or not yet? Yep. Okay, so let's do something. No sé si podemos. Can you go to the WhatsApp group? No sé si podemos ir al WhatsApp, guys. Yes, no sé si podemos ir al WhatsApp. Ahí está un enlace. Les pediría únicamente que escribamos ahí en ese enlace las oraciones, ¿ok? Voy a escribir algo acá y ahí va a aparecer el post, right? No sé si lo podemos ver. Yes, they write the sentences. Yes, please, can you write the sentences, right? In the post. Teacher. Yes. Donde dice why they sent it in the section name. Sí, ahí. Ay. Sí, Karina. Ajá. No sé si les está apareciendo una donde dice share your thoughts. Pero no sé, bueno, no puedo escribir ahí. No sé si les aparece una cajita ahí. Ajá, yo tampoco. No, solo me aparece una en la parte derecha hacia arriba, dear more, ¿sí? Me aparece una con... Esta me aparece. Esta en la... Ajá. Aparece una opción que dice join learn. Sí. Veamos. Y de ahí aparece la opción de estudiante, maestro. Ah, okay. Veamos, continue to website. Intentemos con el segundo enlace. Tengo que dar click continue to website. Sí, continue to website. Intentemos con ese. Ok. Okay. Hola. Buena canción esa. Yes. Sí, en el segundo enlace entremos, Benjamín, mejor. En el segundo enlace. Sí, en el segundo enlace, mejor. Ahí ya solo escribe su nombre y ahí sí creo que lo va a dejar editar. Ahí está, ahí les va a aparecer. Ya en el teléfono les va a aparecer hasta abajo share thoughts and or messages. Ahí sí ya podemos escribir. No me carga. Ok, ya veo que tres se han unido. No me está cargando. Voy a volver a darle un refresh. Sí, sí, puede ser. Pero entremos con el, creo que en el segundo enlace. El segundo. Ese ya les va a cargar, sí. Okay, veo que ya está David, ya está Juan, ya está Lisette, Raúl también. Ok, escribamos las oraciones, guys. Write the sentences there y las vamos a revisar. Ok, les comparto entonces. Let's see. Okay, ¿podemos ver la pantalla, guys? Yes. ¿Podemos ver la pantalla? Yes, teacher. Okay. No sé si podemos ver los posts. ¿Los podemos ver? Yes. Okay, thank you. Ok, tengo el primero de Lisette, que es who does he work with? Ok. Veamos who does he work with. Muy bien.
Tenemos la de Benjamín. We have Benjamín's answer. Who does he work with? Muy bien, Benjamín. When does your brother finish work? Excellent. Why do you ask so many questions? Muy buena. What do firefighters wear to work? When... Eso falta la calle. When... Okay. How often? Why do you... Okay, David. Who does he work with? Juan Antonio. Who does work with? Juan, ahí. Who does he? Recordemos la regla, Juan, okay? Después del does, tenemos el sujeto. David, how often does your boss work late? Okay. Why do you ask so many questions? Okay, Lizette, está muy buena esa. Very good. Let's see. Why do you train as a chef? Muy bien. Why do you ask so many questions? Muy bien. When does your brother finish work? Okay. When does your brother finish work? Why do you, Carlos, see so many questions? Okay. Maybe it's a mistake of the finger. Why, who does he work with? Muy bien. Very good. Jancy, veamos when. Donde dice teacher. Ya logré entrar. Donde dice short, doctor. Yes. And, or, ahí. Ahí sería. Yes. Ahí la escribo. Sí, ahí. Okay. When do you start work? Muy bien. A los que les voy eliminando es porque están malas. Okay, guys. Who does he work? Okay. Rose. Una letra, right? One more time, Rose. Quiere que el autocorrector. Okay, no problem. Let's see. Why do you ask so many questions? Muy bien, Juan. Where are your brother? Okay, esta vamos a volverla a hacer. Why do you train as a chef? Muy bien. Why do you ask? Okay, thank you. Ahorita las reviso. Okay. Why do you ask so many questions? Good. When does your brother finish work? Muy bien, Lizeth. Excellent. Who does he work with? Muy bien. Okay, veamos. Why does he work? Okay, esta. One more time la vamos a hacer. Who does... Okay, esta la vamos a hacer una vez más. When do you start work? Good. Why do you ask so many questions? Who does he work with? When does your brother finish work? What do firefighters wear work? Okay, muy bien. Oh, la última, la siete. Why does, es así, no, Raúl. Vamos a volver a hacer la siete, Raúl, okay? Why does you not enjoy, no. Okay, está mala, la siete, okay, Raúl. What do you wear to fight fighters? What, no. No, vamos a volver a hacer la esa, okay? Las que estoy eliminando es porque hay un error, ¿ok? Why do you ask so many questions? No sé cuál es la mía, teacher. A ver. Le escribí el nombre, escribí el nombre. Al principio le pedí el nombre. Sí, sí lo puse. Veamos. El nombre y el apodo. Ok, Karina, pero no veo sus oraciones, Karina. Ok. What do you as a chef a train? Vamos a hacer una vez más, ok. Estoy borrando algunas porque significa que algo, hay algún error en esas oraciones. Ok, vamos a hacerla nuevamente esta. Why do you not? Sí, le doy post. Cuando las ponga le doy postear. Las sí, siete, ¿verdad? Veamos. Uh-huh. La 7, veamos la 7, escribamos la 7. Es una negativa, es una pregunta, ok. Oh. Ahí está, Karina. How does he work with? Ok, sería who, ¿verdad, Karina? Who does he work with? Yes. What is, ok, ¿hay algo malo en esta?
Why do you? Esta la vamos a quitar. La número 7. Who has number 7, guys? Why do you train as a chef? Está muy bien la 8. Number 8 está bien, pero las number 7. Dice que es. Lleva un not, ¿verdad? ¿Quién hizo esa pregunta? La number 7. Yo la tengo. Me dijo que estaba buena. Okay, tell me, number 7. La 8. Why do you train as a chef? Ok, esa es la 8. Lleva as. Ok, uh-huh. Pero la number 7, la número 7. Esa, la 7, la mía. What do you call? La 7, why do you train as a chef? Pero esa, la que usted escribió en la 7 es la 8, Benjamín. Ah. Uh-huh. Ok. Ok, tenemos, ok, David, why do you not enjoy? No, David, no sería así. Ok, veamos quién escribió la 7. Why does not? Tampoco, Raúl, tampoco. La 7 no. Tenemos una, es negativa. ¿Cómo nos quedaría esa? Pujas. Yo puse la 7 con el número 8, Lika, ahorita. Ok. Ok, why let's do it. Uh-huh. Who has number 7? When does you start work? No, la 5 sería Dujansi en esa. When do you start work? Porque tenemos you, ¿verdad? When do you? Yes. Ok. Raúl, veamos. Yo la puse ahí, Juan Antonio, con la número 8. La 7. Juan Antonio, why? No. Esa es la 8. Necesitamos ver la 7, number 7. Okay, le Raúl. Puse el número 8, pero es la 7. Why do you train as a chef? Esa es la 8, la que estoy mirando. Luego puse la 7 y la 8 también. Veamos. Oh, ese es music. ¿Quién tiene esa música, guys? ¿Quién tiene esa música que me está? Beautiful. Qué música más bonita. Perfect. Bueno, that is music. Esa es música. Ajá. Ese sería, why don't. Ya dice, why don't. Ya no tendrían que poner no después del you. Exacto. ¿Cómo sería entonces? Why? Okay. Why you don't enjoy your job? No, sí, porque es el why, luego sigue el verbo. Ah, el auxiliar, ok, el auxiliar, why. Ajá, entonces sería why. Do you not? No. Why don't? Why? Exacto, Benjamín, that's right. Why don't you enjoy your friends? Excellent, Benjamin. Why don't you enjoy your job? Yes. Why don't you enjoy your job? Excellent, Rose. Yes, that's good, guys. Okay, revisemos entonces las que tengamos error, guys. Recordemos the structure, right? Okay, vámonos entonces to the lesson, right? Ok, vamos a hacer entonces, because of the time, vamos a poder hacer un listening que les tenía para este día. Yeah. Yes? Questions? Number 7. Uh-huh. Is why don't? Uh-huh. Why do? Why don't? Do? Why don't? Why don't you not? Why? No. Why don't you why? Enjoy your home? Why don't you enjoy, muy bien, your job? Why don't you enjoy your home? Your job. Okay. Why don't you enjoy your job? Okay, ¿por qué no disfrutas? Why don't you not job? No, okay. Enjoy why your job. Why don't you enjoy your job? No. O sea, le quita el not. Exacto, es que el not nos está diciendo que es una pregunta negativa. Ah, okay. Okay. Why don't you do your job? Excellent, Benjamin. Okay, vámonos entonces to this part, right? No sé si hay más dudas, questions.
No questions? No question. No question. Okay, good. Okay, vamos a hablar. We are going to talk now, guys, about unusual jobs. Vamos a hablar acerca de los unusual jobs. ¿Cuáles son algunos trabajos que son unusual for you guys? ¿Hemos escuchado de esos trabajos que son unusual? Por ejemplo, hay un trabajo que ustedes tienen que como que probar los desodorantes, right? Y usted tiene que estar, ustedes van a ver el video, se los voy a mostrar, about the unusual jobs que sí existen, right? Ojalá okay, que quisiera un trabajo de probar comida. That is going to be perfect. Ese sería el trabajo perfecto, right? Ok. So, vamos a ver entonces el video. And you're going to tell me some of the unusual jobs, right? No sé si podemos ver el video. No. ¿Ahora? Yes. No. ¿Sí podemos ver la pantalla? Yes. Sí. Okay, yes. Good. Okay, let's listen, let's watch this video, right? Top 5 unusual jobs. Number 1. Golf ball diver. If you enjoy scuba diving and being outdoors, then you are a perfect candidate for this unusual job. Golf ball divers are responsible for collecting all the golf balls from the bottom of ponds on courses. Sounds easy and enjoyable. Well, the truth is that many ponds are not well taken care of, and you can find a lot of nasty mud, algae, and even snakes down there. Number 2. Train pusher. Have you ever been caught at the subway station, in the middle of rush hour, thinking it will be impossible for you to get into one of the cars? Thanks to train pushers, anything is possible. Mainly employed in Asia, the purpose of train pushers is literally to push as many people as possible into each car, in order to maximize capacity. Anyone with agoraphobia or claustrophobia should take note. Number 3. Water slide tester. A water slide tester's responsibility lies in taking multiple trips down the slide to see how much water it needs, how quickly you can reach the bottom, and how safe and fun it is. What a hard job. Number 4. Bed tester. As the title suggests, there are people who test beds, mattresses and pillows, for companies and hotels. That's right, you are paid to sleep at work. Sounds like a dream job. In reality, it's hard work. A good bed tester knows how to lie down to check that the mattress has no dips and that the edges of the bed are strong enough to sit on. Number 5. Pet food tester. You know that game that drunk people have been known to play? Well, some people really do that for a living and taste pet food on a daily basis. Of course, the reality of the situation is less like a student dare. It's a daily grind to improve the texture, taste and nutritional value of the food we give to our pride and joys. What was your favorite one? ¿Cuál fue su favorito? What was your favorite one? Number 4. Okay, why number 3? Why number 3? Aquatic. Oh, the aquatic. Yeah, no. Okay. Ay, vamos a morir. I will die there. Okay, what about another? I heard number 4. Who said number 4? It's bad, yo. Okay, yes. Okay, why number 4? ¿Cuál era el number 4? ¿De qué se trataba? What is that about? Bed tester. Oh, bed tester. Ese sería my favorite. That could be my favorite, right? Yeah. Bed tester, right? Okay, interesting. Y hay, right? Que usted tiene como que probar los desodorantes, le ponen la axila y usted tiene que estar ahí. That is a job, right? Hay otros que usted tiene que irse como esas alcantarillas, right? No. We are good here, right? Okay, guys. Vamos entonces to the next activity y qué vamos a hacer in the activity. Okay, basically vamos hacer una presentation, right?
vamos a crear una presentation about the unusual jobs que tenemos. Tenemos un ejemplo acá, vamos a leerlo y luego ustedes van a preparar la presentation. Okay. Can you help me? Let's see. Benjamin, start with you. Can you help me with this strange job, posiblemente? Okay, let's go. Benjamin, let's read. This, yo no, no logro ver, ver eso. Muy pequeño. Muy pequeño está. Okay, don't worry, don't worry. No, no se preocupe, Benjamin. Voy a pedir a Raúl. No sé si me puede ayudar, Raúl. No sé si lo puede ver ahí. El tipo de presentación debería cambiar, teacher, porque está como cuando usted está exponiendo. Veamos, no sé cómo. Pero está en modo expositor. ¿Cómo puede ser? Esto no. No sé, este, es que como cambié de computadora, no sé qué ha hecho esto. ¿Cómo es esto? No, no. No. Quizás se lo voy a compartir. A ver. A ver si les puedo compartir así. Sí, y así. ¿Me indican si se puede ver? Yes. ¿Así sí? Yes, teacher. ¿Así sí? Yes. Ok. Ok, go ahead, please. Who, no sé si ya puede ver, Benjamín. Sí, hoy sí. Hoy sí, ok, perfect. Let's go, Benjamin. My aunt has a great job. An ¿cómo es? Orangutan Sanctuary. Sanctuary. She's the daytime baby sister for a five-month-old. Orangutan colored cocoon. Okay, thank you, Benjamin. Can you help me? Let's see. Can you help me, Carmen, please? Yes. Coco's mother, they live, so they need to take care of her 24 hours a day. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you, Carmen. Thank you. Can you help me, Karina, please? ¿Desde dónde? When my aunt. ¿A dónde? When my aunt. Okay. Ay. Uh-huh. When my aunt arrives in the morning, she Cocomil in her. Ay, es que mi teléfono está quebrado, no miro. In her bottle, okay, no problem. In her bottle. Uh-huh. And Shangor's nappy. Uh-huh. Okay, thank you, Karina, thank you. And changes her nappy, right? This is her nappy, right? Her nappy, what the babies have, right? Her nappy. Okay, let's continue. Rose, please. Then she works. No, then she works as Coco's teacher, teaching her the skill she needs for living in the forest. Such as climbing. Coco likes climbing up, but not down. Okay, good. Thank you, Rose. Can you help me? Let's see, Abigail, ¿está ahí? Yes, teacher. Okay, perfect. Let's continue. She screams. For my aunt has some time. My aunt hugs me. Hugs me. Her when she gets scared. Okay, good. When the time. Okay, can you help me, Juan Antonio, please? Okay. In the early evening, it's Coco's bedtime, and their time together that day is over. My aunt puts Coco to bed and goes home. My aunt says, I love Coco and I love my job. Okay, what do you think about that job? ¿Qué pensamos of that job, guys?
Would you like to be a babysitter for orangutans? ¿Le gustaría ser babysitter de los orangutans? Yes, teacher. Yes, Grace? Why? Yes. Tell Next me, job. Grace. Why, Grace? Son tell me, tiernos. Do you like monkeys? Yes. Okay, okay, okay. I That's don't it. Like chains, the nappy. Yeah, imagine. Sí, esos trabajos existen, right? They exist. Okay, imagínense to be a babysitter of a monkey, right? Okay, but that can happen. Okay, guys, so básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir, vamos a trabajar en tríos y usted va a hacer la presentación, right? Debemos escoger 3 unusual jobs. Vamos a create a presentation. Vamos a elegir una imagen del trabajo y vamos a explicar what the is about. Vamos a también a presentar how much do they earn, right? In case we are going to be interested in the jobs. Okay, no sé si hay dudas. Teacher, los 3 trabajos tenemos que presentar o solo uno. Va a ser uno y usted solo ve un trabajo, right? Estar en tríos, solo va a ser uno por cada uno. Yes? Only that. No sé si hay dudas, questions. ¿Lo vamos a hacer en primera persona o en tercera persona? Ah, ok. Podemos decir, por ejemplo, they. Podemos utilizar they también. Podemos utilizar they más que todo. Fíjese, a menos que se refiera a una persona específica, podemos utilizar he or she. Pero, ok. Ok, good. No sé si hay dudas. Una descripción del trabajo. Que exacto. Basically that, Benjamin. It's a description of the job. What they do, what is their schedule, for example, how much do they earn. Description, right? Y una imagen, in one picture, right? Eso va a ser por cada participante, right? For each student. No sé si hay dudas. Tenemos que hacer una presentación en alguna página porque yo no tengo computadora, solo el teléfono. Lo podemos hacer en caso suyo, ¿verdad? Que vamos a trabajar en tríos. Puede hacer una presentación, ustedes les comparten la información a esa persona y él solo la puede ir pegando. Ah, ok. Ok. Entonces, si no, es un trabajo inusual por cada uno de los integrantes. Exacto. En el grupo serían 3. Exacto, así sería. Okay. Ok. Bien, solo voy a formar los grupos. Veamos. Y si nos quedaría. ¿Tiene que ser el trabajo de la presentación que nos mostró? ¿O podemos elegir algún trabajo? Ustedes pueden elegirlo, sí, así es, ustedes pueden elegirlo. Ok, sí. Ok. En el caso que veamos que hayan 4 jobs, ¿verdad? Porque es uno por cada participant, ¿ok? Ok, vámonos entonces, si no hay más duda. Call me if you need me, ¿ok, guys? Ok, let's go. Okay, Grace, ¿cómo vamos, Grace? How is everything going, lady?
Hello, guys. Questions? Dudas? Questions? No? No. Okay. No, teacher. Oh, okay, good. Escucha algo con... Okay, no sé, ninguna duda, guys. ¿Estamos bien entonces? ¿Ya tenemos el trabajo? Do you have the unusual job? Ya escogimos. Entonces, hay que seleccionarlos, crear la presentación, ¿ah? Tal vez unas imágenes, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Y, pues, how much they earn for the job? Ajá, how much. Podemos hacerlo anual también. A veces aparecen los salarios anuales, right? In the case que aparece. O sea, ese se refiere a cuánto ganan al año, ¿verdad? Yes. O al mes. Al mes, it can be. Ah, okay. Okay, good. No questions? No, okay. Good, let's continue. Creo que no. Okay, tenemos 10 minutos todavía, okay. Okay, perfect. Let's go, guys. No sé si se puede. Hello, guys. No. Questions? Dudas? No questions? Armando, estamos. Ok, ya tenemos los trabajos. Unusual jobs. Sí, algunos. Estamos ahorita como queriendo ordenar. Ah, ok, good, good. Recordemos que podemos incluir solo imágenes, ¿verdad? Y solo el nombre del trabajo, nada más, ¿ok? Lo demás. ¿Y el texto? El texto, you explain. Vamos a tratar de explicarlo, right? Ok. Esa es la idea, right? Esa es la idea, que podamos explicarlo, right? Ok. Así que solo imagen y el nombre del trabajo. Ya de ahí ustedes lo explican. Entonces no le ponemos lo demás. No. No. Ok. Ok, good. Let's continue. Yes. Tenemos 10 minutos todavía, ¿ok? Ok. Ok, let's continue. No, David, no puedo compartir imágenes por este chat. Hello, guys. Questions? Did you choose the jobs? ¿Ya los elegimos? Did you choose the jobs? Hi, teacher. Hello. Estamos intentándolo ahorita. Ok, ok. ¿Cómo vamos? Pues. ¿Verdad que dijo que una historia por cada uno? No, vamos un trabajo por cada uno. Por ejemplo. Ah, por eso, exacto. Uh-huh. Oh, un trabajo por cada uno, exacto. Nada más. Sí, nada más. Sí. Solo vamos a. Perdón, Juan. I'm sorry. Yo ya elegí el mío. Elegí. Ah, ok, ok. ¿Vamos a hacer una sola presentación? ¿PowerPoint vamos a utilizar? Ahorita lo estamos trabajando individual para avanzar. Ah, ok. ¿Y después la van a unir? Exacto. Ah, ok. Good. Perfect, guys. Ok. Tenemos hasta las 9:40. Ok, guys. Recordemos solo la imagen y el nombre de trabajo y lo demás ustedes lo explican, right? Oh, ok. Ok. Nada de información in the presentation. Okay, gracias. Okay, you're welcome. Hello, ladies. Questions? Preguntas? No questions? No. ¿Cómo vamos? ¿Ya tenemos? Do you have the job? ¿Ya tenemos? Do you have the job? Yes. 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 Okay. And the presentation too? La estructura quizás nos cuesta bastante. Okay. Básicamente lo que vamos a hacer es, ya les comparto, les voy a compartir. No sé si lo pueden ver. ¿Pueden ver la presentación? Okay. ¿Sí? Sí. Vale. Básicamente lo que vamos a hacer es, vale, por ejemplo, esta muchacha, ¿verdad? Lo único que voy a hacer es elegir una imagen, ¿verdad? Uh-huh. Relacionada al trabajo. Entonces, por ejemplo, digamos que Yancy,
decidió hablar acerca del babysitter, monkey babysitter. Entonces, lo único que va a hacer ella es escribir el nombre del trabajo, monkey babysitter. Y eso va a ser todo lo que vamos a hacer en la presentación, nada más. Luego sigue su compañera, va a explicar de qué se trata. Vamos a agregar letra a la presentación. Usted lo va explicando, right? Y luego sigue su compañera. Nada más. No hay que agregar siempre en relación a la presentación que usted nos dio. No, eso usted puede elegir trabajo. Puede elegir otro trabajo usted. Lo estábamos haciendo al revés. Cada uno estaba buscando un trabajo. Sí, sí, así es. Así es, Jensi. Lo que pasa es que yo aquí solo tomé este como ejemplo. Ah, ok. Ok, así es. Usted elige el trabajo. Entonces cada una explicaría el trabajo que eligió. Exacto. Ah, okay. Un trabajo. No van a ser tres por cada una, ¿ok? Okay. Okay. Yes. Perfect, ladies. Let's continue. Tenemos hasta las 9:40, right? Then you present. Almost. Así que hay que correr. Yes. Okay.
Hola, hola, hello. Solo queremos saber si no se ha olvidado de nosotros. No, ¿por qué? ¿Por qué? Ok, ok. No es como nos había dicho que 9:40. Sí, le di 5 minutos más hasta las chicas. Okay. Ya casi, okay. Casi, don't worry. Gracias. De hecho, ahorita los voy a llamar. No problem. Okay. Ya queremos pasar, right? Ustedes van a ser los primeros. No, se preocupen. Los tengo en nada momento. Más para ver si no nos había dejado fuera. Okay. Era la combinación que el llevamos. El primero, que okay, el primer grupo. Okay, guys, hope you are ready, right? Are you ready for the presentation? Yes, I heard Juan Antonio and Rose wanted to be the first one, right? I'm just kidding, se bromeando. I'm just kidding, okay, okay. Vamos con él. But if you want, all ears, right? We are all ears. Okay, veamos, vamos a empezar con the group. Okay, let's see. Raúl, give me a number. I have 1, I have 3, and I have 5 and 6. Give me a number. Raúl. 6, miss. Number 6, okay. I have Gabriela, Yvette, and Jancy. Are you ready, ladies? Bárbaro, Antonio. Raúl, Otoniel. Cosa seria. Qué bárbaro. Ok. Este, no sé si vamos a tener que proyectar o no. Sí, yes, please. Ok, no sé si se puede ver la. Yes, yes. Ok, go ahead. Una mini, pequeñísima. Ok. Presentation. Ok. Hi, my joy is teacher. Okay. Hello, my name is Yvette. I am a teacher in the high school. I have a 30 a student. I go to every day to teach, mm-hmm. Then match. They are very intelligent, mm-hmm. Children. Okay. Solamente. Okay, good. Sabías, me llegaba el olor que era maestra. No. La identificaba, no. No soy maestra. Yo pensaba que sí, mire. No. Okay, thank you, Beth. Okay, she talks about teachers, right? She said that she has 40 students, a lot, right? A lot. Okay, en su grupo estaba Gabriela, right? No sé si está Gabriela. Is she going to present, Gabriela? Not yet, teacher. No, yet, Gabriela. Okay, la voy a dejar para el final, Gabriela. Okay, let's see. Vamos con el siguiente grupo. Va a ser entonces Abigail, Carlos, and Carmen. Go ahead, guys, please. Yes, miss. Okay, go. Okay, go ahead, please, guys. Ahí voy. Ready. Okay, you can start. No sé si se logra verla. Yes, we can. Okay, Carlos.
Okay. Ah, yo primero. Yes. Ah, vaya. Está bueno. Bueno, ya me tiraron al agua. Okay. My job is potato chip tester. Is this job is for those who like salty. And the people and intolerance food intolerance and the page approximately $15 per hour. That's it. Okay, no finish. Okay. Okay, good. Continue. My job is ice cream taster. Taster need near a pot of ice cream every day. And one of their jobs is to create delicious new flour. It takes about 15 months of trials to clean up with a new flour. Ice cream tasters. A position with which you can earn up to $50,000 a year. That's it, teacher. Hey, is there somebody missing? ¿Hace falta alguien de su grupo? Yes, me. Okay, go ahead, please. This work is about face filler. Sensory settings are behind the product and testing of personnel. And everything from face cleaners to razor have been evaluated by these professionals' faces only. Okay, that was pretty good, guys. Pretty good. Okay, thank you so much. Okay, the next group, we still have some time. Les voy a pedir que a los que ya pasaron, que completemos el quiz number 5, okay? Los que ya terminamos la presentación. Me quedo entonces con el next group that is going to be Benjamin, David, Grace, Karina. Are you ready, boys and girls? Yes, in the moment, the presentation. Okay. Go ahead, please. Can you see? Yes, I can. Okay. Okay. Show the four unusual jobs. The first. Benjamin. Okay. I will tell you about my uncle work. Le voy a hablar del trabajo de mi tío. My uncle Raúl works at Duke's worker at the Paradise Hotel. And the walls then twice a day. hasta ahí, bueno, lo pasé a dos veces al día. two times per week. Two times per week. Okay. Okay, number two, the bed tester. You
he usually bed desktop. It consists in that people spend a certain amount of all testing the comfort of the master and those the time able to recommend to customer or rather. Teacher, ¿cómo se pronuncia la palabra? Measure. 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 Measure the quality of the product. Product. Finish. Okay. The next job, unusual, is a slide tester. Okay. The slide tester, Tom Lynch, has without a doubt one of the strangest and funniest jobs in the world. His position forces him to visit water parks around the world to test the slide and check their speed. Ay, no sé cómo se pronuncia esa palabra. Height, landing, and level of fun. Thank you. Okay, and the last is the ice cream tester. And unusual ice cream tester job. The hard work of testing ice cream moves the testing anywhere from 15 to 12 flavors every day. It is hard work that can pay for $56,000 a year. That's it, teacher. Good. Excellent, guys. Excellent. If I were going to be an ice maker, maybe I would be in the hospital, right? Okay, let's continue with the last group. It is Juan, Raúl, and Rose. Por favor, el grupo que ya pasó, pasemos al quiz, please. Todavía tenemos unos minutos. Okay, and let's continue, please. Rose, group, and Raúl, okay. And Juan, please. Okay. The unusual job number one is the manufacturer of artisan ice cream. It is humble but honorable work. Ice cream with natural fruit must be prepared manually with the following procedure. Fruit must be selected, be cut into in a small piece. It must be ground in the mill or blender. Mix to the desired consistency, and it must be put cold in the freezer and ready to enjoy. Finish. Okay, give me just a second, guys, because of the time, you are going not to be able to finish. Entonces nos quedaríamos pendientes con ustedes, right? Mañana pasamos. Y solo les paso la asistencia en este último minuto que tengo, right? Just to make sure, right? Betsy, veamos si está Beatriz. ¿Beatriz no está?
Está, veamos, Grace. Sí, ahí está. Grace. Yes, teacher. Okay, thank you. Veamos Juan Antonio. ¿Está Juan Antonio? I'm here. Okay, perfect. And I have Maria Julia. Maria Julia is here. No. And Selena. Okay, guys, si no hay más preguntas, me quedaría entonces con el que le toca este día. Okay, hope to see you tomorrow, guys. Have a good day. No nos olvidemos del quiz 5 para los que no hemos terminado, okay? Me quedaría okay. Con Carmen, si está. Si no, pues alguien más se puede quedar en su lugar. Okay, guys, see you tomorrow. Have a good day. Bye-bye, Jancy. See you. See you tomorrow. Feliz noche. See you. Mañana pasamos los que están pendientes. Okay, see you, guys. Take care. No me puso lista. Karina, I'm sorry, Karina. Karina, give me just a second. Veamos, Karina, recuerdo. Karina. Sí. Sí, ya le había pasado. Es que había mencionado solo los que no estaban, Karina. Al principio, pero usted okay. Ya la tenía. Okay, thank you, Karina. Thank see you. Hola, Ivette, perdón, Ivette, que casi no se lo escuchaba. Ya, sí, Ivette, ya está. Ok, see you, Ivette, thank you. Ok, me quedo con Carmen. Hello, Carmen, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? Solamente si quisiera un apoyo, un refuerzo en cuanto a las estructuras gramaticales, eso siento yo que me cuesta un poquito. Vaya, ahorita el que estamos reforzando bastante es el simple present, ¿verdad? Ok, uh-huh. Ok, el simple present, no sé si podemos ver la pizarra. Sí. Vaya, entonces el simple present lo utilizamos más que todo para actividades que nosotros hacemos a diario, ¿verdad? Ese es como el uso del simple present. Por ejemplo, actividades diarias son, por ejemplo, me cepillo, yo me baño, yo como, esas son. Ese es el simple present. Okay. Entonces, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál sería la estructura? Según lo que hemos estado viendo, este es el ser, estar, creo que es. Okay, aquí, ahí nos vamos a detener. Ajá. Okay, ahí nos vamos a detener. Veamos. Ahí está. No sé si puede ver la pantalla, la pizarra. Sí, vale. Entonces, tenemos dos tipos de verbos en el simple present. Digamos que es el verbo to be, el okay. Verbo to be, que está formado por, está formado por am, y el otro sería is y el otro sería are. Este es un verbo esencial en el simple present. Y tenemos los otros verbos, los que llamamos los verbos normales, digamos. Todos son iguales, pero lo vamos a hablar así. Que sería, por ejemplo, como, por ejemplo, comer, eat, por ejemplo, brush, que son todos los verbos, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, sleep. Todos esos. Okay. Bien. Ahora, para ser el verbo to be, significa ser o estar. Uh-huh. Esa es la traducción, ser o estar. Entonces, si yo quiero decir, yo soy estudiante, ¿cómo puedo decir eso? I am a student. I am, okay, a student. Muy bien. Si yo quiero decir, por ejemplo, mis papás son maestros, ¿cómo puedo decir eso? My parents are teachers. Okay, my parents, muy bien, are teachers. Entonces, el ser o estar lo vamos a identificar como el verbo to be, right? Okay. Uh-huh. Vaya, ¿cuál es la estructura? Cuando estamos hablando en oraciones afirmativas, affirmative sentences, que son las que acabamos de hacer, vamos a utilizar el sujeto más
el verbo to be dependiendo del sujeto más el complemento. Complemento. Esa es la regla. Si uno hace falta, está mala la oración. Si hace falta el sujeto, está malo. ¿Ok? Ok. Vaya. Ahora, en la oración, my parents are teacher, ¿cuál sería el sujeto? My parents. Muy bien. ¿Y el verbo to be? Are. ¿Y el complemento? Teacher. Ok. Ahora, esta en negativa. ¿Cómo nos quedaría en negativa? My parents aren't. Ok. Perfecto. My parents are not también. Are not o aren't. Las dos están bien. Okay. Teachers. Ahora, ¿cómo hago esta pregunta? Esto en una pregunta. Are you parent, your parents? Ajá, sí, está bien, está bastante bien. Entonces, lo único que hacemos es mover el verbo to be al principio, right? Are your parents teachers? Are your parents teachers? Y le agregamos al final, ¿verdad? Uh-huh. Yes, they are o no they aren't. Esto solo pasa con el verbo to be, right? Ahora, okay. ¿Qué pasa con los otros verbos? No sé si puedo borrar esto, sí. Carmen. ¿Sí? Ok. Entonces, vámonos con los otros verbos. Tomemos el verbo eat. Vamos a tomar el verbo eat. Si yo quiero decir, por lo menos nosotros comemos tamales, ¿cómo diríamos eso? Went eating tamales. Ok, vamos a ver la estructura primero. Lo primero, en inglés nunca nos debe faltar el sujeto, right? Nunca, never, never. Luego no nos tiene que hacer falta el verbo. Siempre tiene que ir un verbo. Y tampoco nos tiene que hacer falta un complemento. Para decir nosotros, ¿cómo podemos decir nosotros en inglés? Vamos a escribir los sujetos. Tenemos los sujetos I, you, tenemos we, tenemos they, tenemos she, tenemos he y tenemos it. We. Exacto. Y si yo quiero decir comemos, ¿cuál es el verbo comer? Eat. Ok, entonces sería we eat tamales. Ahora, si yo quiero decir, por ejemplo, mis hermanos corren todos los días. My brothers run every day. Exacto, my brothers run every day. Every day. Si yo quiero decir, usted es maestra, ¿cómo puedo decir eso? Vamos a utilizar el verbo to be, right? You are a teacher. Muy bien. Ok, siempre tengamos cuidado. Por ejemplo, cuando traducimos es, cuando traducimos somos, todos esos son el verbo to be. Okay. Ahora, si yo quiero decir, ellos van a la escuela todos los días. Ellos. Es que ahí es donde me confundo. Pero ahí es they are go. Ahí nos vamos a detener. To the school. No. Le voy a escribir esa oración. They are go to school. Si dejamos esto así, se la voy a traducir y me dice si está bien o está mal. Okay. Ellos van a la escuela. Entonces ahí solo sería go. Exacto. Sí, así es. No podemos tener el verbo to be con otro verbo. Ok. Ok. Entonces, they go to school. Okay. Entonces, este tipo de oración le vamos a llamar afirmativas.
¿Por qué afirmativas? Affirmative sentences. Porque son oraciones que, o sea, que son como un hecho, ¿verdad? Que son como una afirmación. Okay. Hasta ahí. Vaya. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo she, cuando tengo he y cuando tengo it? ¿Qué pasa? En el caso que, no, que estemos utilizando el verbo eat, ella come, le vamos a agregar ese al verbo. She eats tamales. Okay. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la regla? Que siempre que tengamos he, she o it, le vamos a agregar ese al verbo. Okay. Ok, ahorita estamos solo con las afirmativas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizarlo con he? Voy a utilizar el verbo go. Él va. Ah, pero la regla me dice que le tengo que agregar ese al verbo. Entonces se la voy a agregar. Pero como este verbo termina en o, le voy a agregar una e. He goes to school every day. Él va a la escuela todos los días. Ahora, ¿qué pasa con el it? El it lo vamos a utilizar para una cosa o un animal, nada más. Okay. Okay, una cosa, un animal. Vamos a hablar del gato. El gato. It, estamos hablando del it, podemos reemplazarlo por the cat, right? Vamos a utilizar the cat. The cat eat quickly. El gato come rápido. ¿Hay algún error ahí? Le agregaríamos el ese, no. Muy bien, ¿a dónde le tengo que agregar ese? Al verbo. ¿Y cuál es el verbo? It. Muy bien. Entonces, se cumple, ¿verdad? Tenemos sujeto, verbo y complemento. Okay. Si una de estas, si usted no le pone el sujeto, está mala la oración. Si no le pone el verbo, está mala la oración. O si le agregamos otro verbo, ¿verdad? Como el is, está malo. Ah, ajá. Que es no lo podemos. Que pasó en they are. Exacto. Entonces, solamente esa parte serían las oraciones afirmativas. Lo que podemos hacer, Carmen, es que le puedo enviar un video donde le explican bien, porque por el tiempo esto sí nos va a llevar bastante tiempo, porque falta aquí las negativas, faltan las preguntas y cómo responderlas. Okay. Entonces le voy a enviar un video para que usted pueda verlo. Y créame que varios estudiantes me han dicho que ese video les ha ayudado bastante. Ok. Ok, se lo voy. No sé si puedo quitar esto. Sí, sí. Ok, good. Okay. Quiero ver. Se lo voy a compartir. Veamos. Un momentito, me da y se lo. Aquí está. Aquí está. Esta mujer es buena. Okay, se lo voy a mandar. No sé si le sale bien por acá. Sí. Vale. Revíselo y me indica si lo puede ver. Ok. También está esta otra muchacha que se llama Super Holly. No sé si la ha escuchado. No. No, se la voy a compartir. Ella también es bastante. Es muy buena. Vale, entonces, quedamos así. Y si tiene alguna otra duda, si quiere se puede estar quedando. Hay varios que no se quedan. Así que usted puede aprovechar en esos 10 minutos. Okay. Ajá, para que podamos reforzar eso. La verdad es que sí, sí, porque eso es lo que me cuesta. Bueno, más que nada es para poder hablarlo, ¿verdad? Porque a veces me quedo así nula. Sí, y fíjese que este el tiempo es el más importante porque es donde empezamos. Después siguen otros. Correcto. Entonces, si no tenemos las bases de esto, nos va a costar más. Tiene razón. Ok, gracias, Carmen. Sabía. Entonces quedamos así. Vean los videos y si tiene alguna duda, pues la invito, right? Okay, había su niña ahí, ahí le manda saludos. Gracias. Igualita, bien chula. Feliz noche. Gracias, gracias igual.